En el cuartel de prisiones del estado Táchira se registró una revuelta que dejó un saldo de 8 muertos y 2 heridos. La violencia se originó cuando un grupo de detenidos se opuso al traslado hasta el centro penitenciario de Occidente. Las autoridades de Politáchira informaron que todos los implicados son miembros de una banda liderizada por un hombre apodado El Yuca. Los familiares de los privados de libertad hacen un llamado. Lo único que pudimos oír de ellos es que hay varios muertos y heridos, pero no nos dan la relación de quiénes son, no dicen nombre, ni lo han sacado para el hospital y ya llevan 2 horas tiroteados allá. La ministra de Asuntos Penitenciarios aseguró que prestará el apoyo necesario para solucionar este hecho, que calificó como una situación verdaderamente lamentable. No duele. Y aquí está la disposición del ministerio para ayudar a las autoridades policiales del Táchira a solucionar ese problema.